Vamos a sí, bueno, buenos días para todos. Bienvenidos. Primero vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado hoy, que se llama Gustavo Konitzer. Yo lo voy a presentar. Y después te presento un poco a los chicos. Vale. Los que están acá presentes, porque bueno, también tenemos ahora en el formato webinar, se va a ir conectando gente también, que hemos abierto la invitación también para otras personas fuera de la universidad y también de otras carreras. Tenemos el gusto de tener hoy a Gustavo Konitzer con nosotros. Él es Managing Director para Hispanoamérica de FutureBrand, la consultora global en estrategia y creación de marcas del grupo Interpublic. Interpublic es un holding de publicidad que es dueño de muchas agencias, de muchas empresas que ustedes conocen. Bueno, es un gran grupo. La empresa de él es parte de ese grupo. Y codirige las oficinas de Buenos Aires, Santiago, Lima, Bogotá, México y Tegucigalpa. Gustavo integró la primera promoción de egresados de la carrera de diseño gráfico de la Universidad de Buenos Aires y fue presidente de la Asociación de Diseñadores Gráficos de la misma ciudad. Es profesor de la carrera de diseño de la Universidad de San Andrés y dicta conferencias en diversos ámbitos nacionales e internacionales. Actualmente dirige proyectos de FutureBrand en toda América Latina, especializándose en temas de marca país y marca destino. Bajo su dirección general se desarrollaron los proyectos de marca país Perú, Costa Rica, Chile, Argentina y Haití, así como de varias marcas sectoriales y de origen. Esta es un poco la parte formal, digamos, y muy abreviada de lo que es la carrera de Gustavo. Yo tuve el gusto de conocerlo dentro de lo que es el grupo Interpublic. Yo trabajaba en McCann Erickson, que ese holding es dueño de McCann y también de FutureBrand. Y lo interesante acá, un poco para... Acá tenemos alumnos de Ciencias de la Comunicación y tenemos alumnos de Artes Visuales. Y hemos invitado también a gente de empresas. ¿Cómo trabaja? A mí me pareció interesante esto holding, ¿no? Por ejemplo, tenés lo que es el trabajo de la agencia de publicidad y lo que es el diseño de marca es una empresa aparte, digamos. FutureBrand trabaja en diseño de marca y, de hecho, trabaja junto con McCann Erickson en proyectos. Él va a viajar mañana a Guatemala a encontrarse con el CEO de McCann porque van a trabajar la marca país de ese país. Y trabajan en conjunto porque, en definitiva, FutureBrand no hace la parte de medios masivos de comunicación y McCann Erickson no tiene la especialidad de construcción de imagen de marca. Por eso sé que varios de ustedes están con el tema de construcción de imagen de marca, de marca personal, todo. Bueno, imagínense, la marca de un país es tan importante también como la marca personal de cada uno de ustedes y cómo lo que es hoy el mundo en el que vivimos, donde las marcas son entidades, son casi que personas con las cuales nosotros nos vinculamos. Entonces, bueno, Gustavo nos va a contar cómo es parte de su trabajo. Les pido por favor que le hagan preguntas y si le van surgiendo preguntas, anímense a hacerlas, capaz que las quieran hacer más al final, si alguno quiere interrumpir algo también puede ser, ¿tá? La gracia es poder conversarlo. Él obviamente tiene armada una presentación, pero los que tienen la suerte de estar acá hoy, aprovechen para poder conversar con Gustavo, que la verdad que es una persona encantadora, súper profesional. Tuve la suerte de trabajar con su equipo. Ahora el último trabajo que hicimos en conjunto fue el rediseño de Montevideo Shopping, el logo de aquí, de nuestro primer shopping y de los primeros del Río de la Plata. Entonces, bueno, me parecía que era lindo poder traerlo porque creo que hay dos cosas que yo que estudié comunicación y ahora estoy más metido en el mundo del arte. Digamos, se necesita una sensibilidad artística para entender cómo interpretar hoy el diseño de una marca. Por eso el trabajo de los alumnos de artes visuales es muy importante. Y también se tiene que tener una mirada creativa y estratégica desde la comunicación de cómo construir una marca. O sea, con Gustavo, cuando trabajamos para el Montevideo Shopping, no fue solamente el trabajo del logo, sino fue un reposicionamiento del logo. O sea, cómo se reposiciona la marca y eso incluye un cómo me veo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pero todo eso tiene mucho trabajo estratégico, reuniones con el cliente, entrevistas, entender al consumidor, estudios de mercado, todo para ir llegando a conclusiones. Todo ese proceso no lo vas a contar hoy, pero no, pero sí sucede. Es bueno que lo sepan y bueno, le doy la palabra a Gustavo y un aplauso, gracias por venir hoy aquí. Gracias. Ese primer viaje. Bueno, muchas gracias, Leandro, por supuesto. Sí, gracias a todos. Me quedo acá sentado en realidad porque hay una cámara ahí que si me paro va
dejar de verme, pero sí está bueno que ustedes puedan ver la presentación. Como decíamos antes, ya lamentablemente dejamos de tener conversaciones exclusivamente así, uno a uno, y pasamos a depender mucho de las pantallas en todo sentido. Esa foto que, dicho sea de paso, está ahí, es la... ayer aproveché la mañana, alquilé una bicicleta y me fui a pasear por la ciudad que además es la ciudad en la que pasé todos mis veranos desde los 0 hasta los 18 años. Mi mamá era uruguaya y yo tengo además... Hoy descubrí que soy uruguayo, pero no oriental. Después vamos a explicar por qué. Cuando hablamos de marcas, nos imaginamos esto, ¿no? Empezamos a pensar en que las marcas son básicamente las marcas de las grandes corporaciones, de las grandes compañías, las que en algún caso incluso están observadas o criticadas por precisamente anteponer los conceptos de lucro, de la ventaja económica antes que nada. Yo el primer caso de branding que puedo recordar o referir, al menos el más antiguo, tiene que ver con esto que vemos aquí. Estábamos haciendo el proyecto de marca País Perú, precisamente hace ya unos 10 u 11 años, y la visita incluía, las visitas, mejor dicho, que teníamos que hacer, incluían visitar, valga la redundancia, determinados sitios arqueológicos muy, muy significativos para lo que tiene que ver con la historia de lo que hoy es el Perú. Y esto que vemos aquí es parte de una recorrida que hicimos en una huaca, así denominada la Huaca del Sol y de la Luna, en la Ruta Moche, que es una ruta que existe, una ruta histórica que existe en la parte norte del Perú. En un momento le saco yo unas fotos a estas piedras y le pregunto a la guía qué son, la guía de turismo que estaba haciéndonos la visita. Y nos dice que las huacas, descuento dicho sea de paso, que las huacas eran unas construcciones de las cuales todavía hay vestigios, en pleno Lima hay un montón de huacas en la capital, y son como grandes altares, digamos, son como grandes construcciones, pero cuando digo grandes me refiero a tienen varias manzanas de extensión, y se van construyendo de a poco con el aporte de las familias, perdón, se iban construyendo de a poco, hablamos de literalmente siglos de historia, y se iban construyendo con el aporte que cada una de las familias hacía con la fabricación de ladrillos. Esto que vemos ahí son ladrillos de adobe o de piedra, que cada familia los aportaba, los ofrendaba. Esas marcas que están ahí, yo le pregunté a la guía de qué se trataban y me dijo precisamente que cada familia tenía una marca y que se esmeraba porque su producto, o sea, su ladrillo, estuviese perfecto, digamos. Finalmente era una situación no puramente, digamos, urbanística o social, sino que tenía que ver también con la religión, con la creencia de que había unos seres superiores, denominados los Apus, que tenían que iban en todo caso a avalar la construcción de esa huaca. Y lo pongo como lo que yo, y se los digo siempre a mis alumnos, así empiezo mis clases, diciéndoles que para mí esto es el principal e inicial caso, el más antiguo que conozco, por lo menos de branding en nuestra región, porque en el fondo es eso lo que las familias estaban haciendo con sus productos. Le estaban poniendo la mejor marca, valga la apropiación de la palabra, a su mejor producto, un producto en donde la competencia no era en todo caso una competencia por algo económico ni por vender más, sino por tratar de expresar lo mejor de, en ese caso, la familia como unidad de esa comunidad llamada huaca. Lo comento siempre porque me parece que en relación con el tema de las marcas y las corporaciones, ahora que hablamos precisamente de cómo las grandes empresas se identifican o quieren desarrollar su competencia en los mercados y la expansión, la globalización, etc., hay una raíz común, hay una esencia o una semilla que tiene que ver con esto, con que si ustedes van a querer vender el auto, los que tengan auto eventualmente, seguramente lo van a mandar a lavar primero, o lo van a lavar personalmente, digamos. Nadie trata de mostrar lo que tiene de una manera desprolija o sucia. Bueno, eso
es el branding, en todo caso. Y el branding se va creando, como nos, siempre nosotros decimos en la empresa, de una decisión por vez, pero por la gente, y va apuntando siempre hacia el futuro. El futuro, además, está bastante influenciado, como decimos, por las marcas, porque están en nuestra vida. Otra de las actividades que hacemos con los alumnos en la Universidad de San Andrés en Buenos Aires es salir a mirar un poco cómo está la marca, cómo están las marcas ocupando nuestras vidas y de alguna forma invadiendo, si quieren, nuestros espacios. Eso sería eventualmente la parte no tan favorable, no tan positiva, pero sin embargo, nosotros todos dependemos de alguna manera en nuestra vida de consumidores de qué relación establecemos con los productos y los servicios, y eso solamente lo hacemos a través de las marcas, que son además habitantes del mundo de las sensaciones. Y de hecho influyen bastante en todo lo que nosotros hacemos, en qué plata gastamos, en qué piensan los demás de nosotros. Y cuando lo multiplicamos por la cantidad de habitantes que está, estamos habitando, valga la redundancia, el planeta, inevitablemente, evidentemente se transforma entre los más importantes direccionadores. Por eso nosotros hablamos con clientes y colegas acerca de que el branding, las marcas, tienen una suerte de responsabilidad social, que es la de crear un futuro más positivo. No solamente vender más, no solamente dar a comunicar, sino también posicionarse de modo tal que ese futuro permita que hoy sean marcas más imaginativas, sociables, atractivas, sustentables y enfocadas en mejorar la vida de las personas. De hecho, esta combinación de hoy y mañana, de presente y futuro, lo traducimos nosotros en los estudios que hacemos, en los reportes y en la metodología que aplicamos a nivel mundial en Future Brand, en estos dos grandes conceptos que son el propósito y la experiencia. En donde el propósito es qué se propone una marca hacia adelante. Y la experiencia es lo que hoy te brinda, hoy te permite obtener, digamos, en cuanto al contacto que tú o cualquiera de nosotros tiene en relación con cada uno de esos productos o servicios. De ahí es que nuestra empresa se denomina Future Brand, justamente porque creemos que las marcas futuras son las marcas que van a tener este propósito claro, pero al mismo tiempo brindando hoy una experiencia lo más completa posible. En ese sentido, la combinación de estos dos grandes conceptos, que son el del propósito y la experiencia, que dicho sea de paso, tienen posibilidad de crear sinónimos y o pares, digamos, de conceptos en muchos sentidos. Por ejemplo, reputación e identidad. Por ejemplo, contenido y forma. La reputación y la identidad son los dos componentes clave de las marcas y, como bien dijo Leandro, creemos que son mucho más que un logo. O sea, nos estamos imaginando, por supuesto, y espero que ustedes también lo piensen así, que cuando vamos a trabajar con un desarrollo de una marca, no lo estamos haciendo exclusivamente para transformar o lavar la cara, como se dice, sino en todo caso para analizar cuáles son los componentes que tiene el negocio, cuál es la realidad particular con relación al mercado, a la audiencia, al origen del negocio, al origen de la empresa, de la institución, de la necesidad de comunicación, etc. Y acá siempre digo lo mismo relacionado con esta lámina, que si tuviera que dejar una sola lámina de toda la presentación, dejaría esta, porque hablamos de estos dos grandes componentes que son la reputación como lo intangible, como el contenido, como el propósito, etc., que a su vez está basado y es la consecuencia de la promesa más el desempeño. Las marcas prometen y luego tienen que cumplir. Yo digo que soy puntual, luego tengo que llegar en hora. Esto que parece una soncera, en realidad es con lo que nos encontramos todo el tiempo. Tenía un profesor en la facultad que decía, sí, no siempre quiere decir sí. Esto, digo que sí, pero no necesariamente lo voy a cumplir. Bueno, las marcas dependen mucho de esa reputación. Esto es, dependen mucho de qué es lo que prometen y cómo lo cumplen. E imagínense ustedes las decepciones que se pueden seguramente haber llevado en un
en un vuelo de una línea aérea que no salió a tiempo, o que los dejó plantado, o que les perdió la maleta, en un café que se suponía que iba a ser sabroso y no lo era, o en una visita a un hotel que suponía que iba a tener unos servicios espectaculares y luego no llegó a cubrir esas expectativas. Por eso la reputación es algo que tiene que impactar mucho sobre las marcas y que tiene que preocupar mucho a los que son finalmente brand managers o gestores de marca o gestores de negocio en general. Y la identidad es, por su propia definición de la raíz etimológica, tema con el que suelo aburrir a mis alumnos, pero no lo voy a hacer ahora con ustedes, pero tiene que ver con el concepto de cosa. La cosa única, que es lo que la misma cosa es, quiere decir que precisamente la identidad tiene que tener un factor de diferenciación. La identidad de una marca, en ese sentido, tiene que ser diferencial. Pero no es que solamente tenga que ser diferencial, sino que en el mundo en el que vivimos hoy, con tantos puntos de contacto posibles, necesitamos que además tenga una consistencia. Por lo tanto, estos cuatro conceptos que escalan como en pirámide hacia el concepto general de marca, son los que uno debería estar permanentemente buscando y mirando, y los ejemplos que voy a traer después espero que les parezca de alguna manera que tienen al menos este tema analizado y tratado de resolver. Siempre hablamos dentro de la empresa de que tratamos de crear experiencias además para un futuro más conectado, por esto que digo que es que hoy estamos muy, muy vinculados con las marcas en cada paso que damos. Hemos trabajado integradamente en distintos proyectos para distintos sectores y para distintas industrias. Por eso, si bien me la paso dando charlas y conferencias sobre temas relacionados con marca destino y marcas de origen y promocionando productos autóctonos o particulares de un país o una región, en este caso vamos a hablar de marcas corporativas, que es el título de la charla. Es cierto que no vamos a hacer un detalle de toda la metodología, porque de verdad que quiero mucho poder llegar a tener algunos minutos por lo menos de interacción con ustedes, pero a grandes rasgos nosotros hablamos de tres grandes momentos, que son el momento de la introspección, de la inmersión, en entender a través de estos tres círculos que ven ahí a la izquierda, entender cuál es el ADN de las marcas, cuáles son los insights, o sea, cuáles son los pensamientos profundos que surgen de analizar precisamente cada una de las realidades de los productos y los servicios que las marcas representan, y la visión que tienen a futuro, que la denominamos foresight, o visión hacia visión prospectiva, que eso es justamente el título del taller que doy en la facultad también. Ahí, una vez que tenemos en claro todo eso, desarrollamos un modelo que lo llamamos el Future Brand Plus, o el Brand Plus directamente, en que tiene esa forma de signo más, en donde creamos una idea de marca, que validamos, por supuesto, con el cliente, en algunos casos la validamos también con las audiencias, y a partir de ahí desempeñamos o desarrollamos, mejor dicho, todo lo que es la implementación, ¿verdad? Implementación que arranca con lo que son la propia definición, el diseño de tanto, bueno, los conceptos que vienen a estar desarrollados en la idea de marca, pero luego en la expresión, en la forma, tanto sea a nivel de identidad visual o ahora identidad verbal, identidad auditiva, identidad olfativa, experiencial, de relación, digital, virtual, etc. Esto es como para que vean un poco un zoom en lo que es el desarrollo del Brand Plus. Hay una idea de marca que se basa en la definición de un propósito, de valores y creencias, de personalidad y posicionamiento. Es decir, qué lugar ocupamos en la mente de las personas, con qué personalidad, digamos, como bien decía Leandro, en algún punto podemos analizar a las marcas como personas, por lo tanto tienen que tener un modo de comportamiento. Es desafiante precisamente por el hecho de que las marcas no están gestionadas por una sola persona, sino por varias, y al haber varias personas necesitamos de alguna manera tener una suerte de libreto que permita que todas esas personas puedan interactuar con las distintas audiencias de una manera más o menos coordinada, ¿no? Digamos, como que no, uno no sienta que dependiendo de quién sea el que te toque, digamos, en una relación con un cliente o con un servicio o un producto, que ese sea la única forma que uno tenga
de analizar o de entender o de relacionarse con una marca. Y como no podía faltar, yo digo siempre el esquema del iceberg, que es buenísimo para un montón de cosas, bueno, en este caso, recordar que desde lo que tiene que ver con el sistema de identidad, el logo y el sistema gráfico en realidad son lo que vemos, pero por debajo de la línea de flotación está todo el concepto estratégico. Por eso también un poco lo que mencionaba Leandro del proyecto que acabamos de hacer en donde la parte que se ve es una parte, pero la verdad es que hay mucho trabajo previo de investigación, de análisis, de trabajo con el cliente, de audiencias, recorrido del lugar y etc. A los que tengan ganas y tengan un celular a mano o eventualmente lo ven después o lo escanean, puse lo más grande posible ahí el código QR. Ese código es para descargarse el Future Brand Index que salió hace un mes. Esto es un reporte que hacemos todos los años y que analiza de una manera muy objetiva las 100 primeras empresas del mundo por capitalización bursátil. O sea, tenemos un dato duro, que es un informe que publica todos los años PricewaterhouseCoopers, o PwC, que consiste en cuáles son las 100 empresas más grandes del mundo por capitalización bursátil. Esto es por el valor de bolsa. Y lo que hacemos nosotros es tomamos esa base de 100 empresas y las pasamos por una investigación de mercado de gente de todo el mundo, de hombres y mujeres del mundo de los negocios que están vinculadas con temas relacionados con el marketing también y que a partir de un cuestionario, por supuesto, estructurado y muy desmenuzado, logran ubicar o reubicar, si quieren, a las marcas en un nuevo orden. Digo nuevo orden en el sentido de que están en un orden que es el orden de mayor valor de mercado a menor valor de mercado, igual estamos hablando de las 100 primeras del mundo, o sea que incluso la número 100 tiene un valor enorme, pero luego las reordenamos en función de su valor perceptual o cómo se perciben sus marcas. Ese es el Future Brand Index, que como ven en el esquema de la derecha, maneja los mismos criterios de propósito y experiencia, es decir, descompuesto en una serie como de ahí son como 15, 16 atributos y variables, van descomponiéndose y armando después para juntar nuevamente la información y terminar en un ranking, ¿verdad? En una puntuación, pero siempre manejando esto. ¿Cómo está hoy brindando la marca un servicio, una experiencia concreta? ¿Y qué propósito tiene? Porque, créanlo o no, siempre ustedes, y espero que, bueno, que todos los clientes, van a preferir una marca que por lo menos reclame o proponga una buena acción, digamos. O sea, que sean buenas para la sociedad y aquella marca que diga, sí, nosotros nos encanta talar árboles, por ejemplo, ¿no? Imagínense una empresa que diga, nosotros hacemos papel talando árboles y no es renovable. Bravo. Me imagino que ninguno de nosotros va a salir un aplauso, ¿verdad? Con lo cual, esto es un poco lo que hace este ranking. Esto es para contarles algunas de las marcas que hicimos y me puse en la primera columna de la izquierda las 4 marcas probablemente más significativas que hicimos en este mercado, en el mercado uruguayo. Y de paso saben que las hicimos. Digamos, esta marca con Aprole, Tienda Inglesa, Buquebus y Montevideo Shopping son las 4 marcas que, uruguayas, bastante por suerte reconocidas, que hicimos. Con Aprole la hicimos ya hace unos cuantos años. Y las otras que ven ustedes ahí están puestas en un orden que tiene una pequeña trampita, ahora van a ver cuál, pero para dejar 3 que están en 3 niveles y que dan de alguna forma comienzo a esto que es la parte ya más didáctica, si quieren, que son estas 3. Yo seleccioné 3 marcas de lo que son las marcas del portafolio, que por suerte esto no es lo único que hemos hecho a lo largo de 21 años, pero sí 3 marcas que una de ellas es global, la otra es regional y la otra es local, en este caso no local uruguaya lamentablemente, pero es local de Argentina. Y el objetivo es más que nada contarles, en función de la solicitud que vuelvo a agradecer de Leandro de permitirme venir a dar esta charla acá, la idea es contar un poco cómo es el proceso de creación de una marca, cómo se crea, cómo se trabaja, pero con ejemplos.
¿Ok? Entonces, con estos tres, para que vean cómo se trabaja desde una perspectiva global, en donde uno tiene que precisamente analizar cuáles son las distintas realidades de cada uno de los mercados globales en los cuales una marca está presente, una situación regional en donde hay algún tipo de factor común, de por lo menos vecindad o proximidad, y no me di cuenta de que estaba tocando algo, y la local, que tiene que ver con cómo un desarrollo local tiene también la posibilidad de eventualmente de expandirse hacia el mercado externo. El primer caso es el caso de Nespresso. Nosotros tenemos una larga historia con Nespresso, pero fíjense, y si llegan a verlo bien, yo mismo me cuesta verlo aquí, pero en la invención del sistema Nespresso, que todos podríamos pensar que tiene unos poquitos años de vida, tiene nada más y nada menos que 52 años de vida. O sea, 51 para ser más precisos. Allá por los 70, 50 años, empezaron con el sistema. Alguien inventó, un ingeniero de Nestlé. Nestlé es la dueña de Nespresso. Digo por el hecho de que no todo el mundo se da cuenta, pero bueno, Nespresso, Nestlé. Y es un sistema de marcas, dicho sea de paso, Nescafé, Nesquik, Nescau, etc. Bueno, Nespresso comienza sin esa marca, en realidad comienza como un sistema de filtrado de café, encapsulado, en algún lugar del mundo, no sé bien dónde, lo intentan lanzar, no funciona, alguien lo mete en un cajón y ahí duerme un sueño de más o menos 30 años, hasta que alguien abre el cajón y dice, pucha, teníamos este sistema, ¿qué hacemos con él? Y dicen, bueno, vamos a trabajar en una marca, vamos a crear una marca, y crean la marca Nespresso. Por suerte estamos ahí nosotros. Esto fue, como les digo, Futureplan tiene más o menos unos 20 y tantos años de vida. En Europa se convoca, digamos, a, como ven ahí, en el 86 a comercializar, pero la colaboración con Nestlé y con Nespresso comienza en el año 2000. Y esto, que pretende ser un timeline, por supuesto, llega hasta el día de hoy, en donde estamos trabajando para muchas de las expresiones de Nespresso del mundo. Pero un factor importante a tener en cuenta es por qué, en todo caso, Nespresso está haciendo tanto hincapié en el trabajo sobre su marca. ¿Por qué les parece? De paso, tomo un poco de agua. ¿Por qué les parece que Nespresso depende tanto de su marca? Y el dato importante a tener en cuenta es el dato de la creación del sistema. Yo digo siempre a mis alumnos que todas las respuestas son válidas, así que no sé. La pregunta es, ¿por qué les parece que Nespresso depende tanto de su marca para poder crecer en el negocio? Siendo un producto, una creación original de Nestlé. La respuesta, no se preocupe porque no tienen por qué saberla, es bien técnica, es que pasaron más de 45 años. A los 45 años se vence la originalidad de las patentes. La patente fue registrada en 1970 y en 2015 se cumplieron 45 años. Esto es como el otro día, que no me acuerdo cuál es de los derechos de no me acuerdo qué canción se vencieron, finalmente salió en los medios. Bueno, las canciones y las obras literarias se vencen los derechos a los 50 años. Que se venza un derecho industrial o un derecho de propiedad significa que yo puedo ahora fabricar cápsulas de Nespresso. Bueno, de hecho, hay cápsulas de Nespresso por todos lados, pero antes del año 2015 no había. Entonces, ¿de qué se dio cuenta en el año 2000 Nespresso? Ok, vamos a trabajar con la marca, pero el reloj ya empezó a contar desde el año 1970. Con lo cual, no vamos a tener este privilegio, digamos, o esta posición excluyente durante mucho tiempo más. Y si queremos que la gente nos compre, tenemos que trabajar la marca. Menos mal, porque además de que nos dieron trabajo a nosotros, se dieron cuenta de que es el único vínculo que existe, porque no, digamos, hay un par de profesores suecos muy conocidos que tenían este libro que se llamaba Funky Business, creo que era el nombre, que en un momento decían, todos los empresarios quieren y buscan y desean tener un monopolio en algún momento.
aunque sea temporal. Bueno, Nespresso tuvo el monopolio un tiempo hasta que se le venció la patente, pero previsoramente trabajó en la única, la única herramienta que les iba a permitir mantener hacia adelante la fidelidad de sus clientes. Y esa fidelidad, como les digo, es lo que se consigue con la marca. Algunos ejemplos que, como decimos siempre y lo publicamos y la propia marca lo dice, Nespresso quiere ser el Louis Vuitton del café. Esto es, se identifica incluso con otra marca que tiene lo que hoy llaman affordable luxury, o sea, un lujo accesible. Esto es, no es el lujo imposible de pagar, sino que es un lujo accesible, es un premium price, o sea, es un poquito más caro que tomar un Nescafé, por ejemplo, que, como, o un Dolce Gusto, que es parte también del propio sistema de Nestlé. Trabajamos con ellos a lo largo de 18 años, desarrollamos elementos visuales clave, hicimos un sistema de packaging muy, muy identificatorio y principalmente planteamos un ecosistema visual y un ecosistema de experiencia de marca. Esto es clave a la hora de entender que la experiencia de la marca hoy por hoy puede venir por cualquier lado. Lo que denominamos Customer Journey también en inglés, y disculpen que uno usa muchas palabras en inglés, pero se los explicamos siempre a nuestros clientes. El día menos pensado uno se encuentra con un problema en relación con un factor de la marca que no pudo controlar y eso te puede tirar abajo la construcción que hiciste durante muchos años de una buena reputación. Principalmente las boutiques de Nespresso, que también hemos intervenido en su diseño, son el punto de contacto justamente más importante y tienen todas un diseño súper especial, súper controlado, muy acogedor, digamos, y muy respetuoso de lo que son los principios de la marca, que tienen que ver con esta idea de del lujo accesible, ¿verdad? Últimamente también generando la posibilidad de interacciones. Y hay un pequeño video que lo aporté a un minuto y medio, dura un poco más, que cuenta un poco las cosas que hemos hecho para Nespresso a lo largo de los años. Don't you think that it's boring how people talk? But I know they'll never own me. Abruptamente, pero bueno, porque sigue, pero lo cortamos antes. Sí, lo que vieron al final, que es la parte de las vidrieras, lo que finalmente son las vidrieras de las tiendas, a pesar de que en el mundo pandémico, pospandémico en el que vivimos ahora, la relación, por supuesto, del tipo de contacto, por un lado, y de compra a través del e-commerce está creciendo, de todas formas, siempre.
Ahora sí, bueno, 6 ciudades del mundo que identificó Nespresso como 6 ciudades en donde el café se consume de alguna manera en especial. Tocó que una de ellas fuese Buenos Aires y por lo tanto nos tocó a nosotros también, como parte de Futureland, desarrollar todo lo que tiene que ver con la difusión de la marca, con un desafío adicional, por supuesto, que es el hecho de que lo que se suponía que iba a ser un hermoso evento en un museo, con gente y con un acto en vivo de tango y unas activaciones en distintos barrios, con pintura de murales y todo, bueno, nada de eso pasó por la pandemia, pero terminamos haciendo un press kit, como ven ahí, en donde notarán la presencia de esta imagen que es lo que se conoce con el nombre de fileteado por es un arte que está reconocido además a nivel internacional como patrimonio intangible inmaterial. Está, por supuesto, o estuvo, digamos, presente para lo que fue el lanzamiento a través de una serie de invitaciones digitales. El lanzamiento fue finalmente una producción en un estudio de televisión, pero con varios invitados que tenían esos kits en sus casas y que con los auriculares pudieron también participar de alguna manera respondiendo a unas preguntas. El presentador, que es un presentador bastante conocido en Argentina, que se llama Iván de Pineda, y que da muy bien con el perfil, dicho sea de paso, de la marca, como ven, digamos, un tema más de cuidado de los detalles. Bueno, hizo. Y luego las vidrieras. Qué pena. Bueno, las vidrieras tienen un diseño hecho por una artista plástica que cortando en papel, recortando en papel, digamos, el filete, lo transformó en una serie como de esculturas de papel que estuvieron, bueno, presentes, porque esto es una campaña finalmente que duró un par de meses. ¿Quieren que me paro y doy vuelta y les muestro? Ahora se están viendo la vidriera. Bien. Iván de Pineda, la anterior. ¿Quieren ver a Iván de Pineda? Bueno, ahí. ¿Hacia para atrás? Ya fui. Ahí se está viendo. Ok. Esa era un poco la presentación que se ha hecho en el TV. Eso. Y ahora, ¿cómo voy a la? Sí, el estudio que tenía además, bueno, esto de que hubo, ahí se ve en chiquitito abajo, un pequeño concierto de tango, porque claro, la identificación, bueno, Buenos Aires tango, fileteado porteño, la calle Caminito, etc. Y las vidrieras, que espero que entonces avísenme si no se ve y se los cuento. Ahí, a ver, ahí va, vale. Ahí se ve un poco más el detalle, es un trabajo que tiene que ver bastante con la artesanía, con el detalle manual y como nos pedía también Nespresso, porque lo han hecho las otras 5 ciudades, que son Estocolmo, Ciudad del Cabo, Shanghái, que haya una intervención de un artista, pero con las cápsulas. Entonces ahí ven ustedes que las cápsulas forman parte de este diseño que está planteado en esas especies de vitrinas, dentro de las vitrinas. Rápidamente, así nos queda tiempo para charlar. Espero que estén viendo ahí DirecTV, ¿ok? Bueno, DirecTV es una compañía que tiene también presencia aquí y que ahora ha cambiado de manos hace poco, pero en el momento en el que nosotros hicimos este proyecto, que fue hace más o menos unos 4 años, era parte del grupo AT&T de Estados Unidos y que también tiene una marca DirecTV allá, pero que la marca que en realidad está presente, o el servicio que está presente en América Latina, que para ser más preciso, no es América Latina, sino que es Sudamérica y no en todos los mercados. Por ejemplo, en Brasil no está. Brasil está con otro nombre, que es Sky. Pero tenía unos posicionamientos diferentes en cada uno de los mercados. Entonces, acá es donde, para continuar con este criterio de la presentación de ahora, yo tengo miedo de que si me paro, salgo del cuadro, ¿no, Leandro? Pero la verdad que me dan ganas de dejar de estar sentado. Bueno, porque doy clases de pie, entonces todo el tiempo es como un horror. Pero lo que... Se nos fue David y dice... Bueno. ¿Estás en cuadro? ¿Estoy bien? Ah, buenísimo.
La empresa era una empresa que tenía en realidad una percepción diferente en cada mercado. ¿Por qué digo entonces esto de que tenemos por un lado la cosa global, ¿verdad?, que vimos en Nespresso, pero las realidades regionales? Y nosotros, precisamente, y por eso también cuando hablamos de América Latina, naturalmente hablamos de una región del mundo que tiene muchas cosas en común y otras no tantas, porque cada una de los países que integran este grupo geográfico, digamos, tienen sus propias particularidades, pero sin embargo se las puede, digamos, agrupar, como quien dice, sudeste asiático, por ejemplo, o MENA, que es Middle East Northern Africa, por ejemplo, ¿no? Entonces hay zonas del mundo que tienen un cierto grado de posibilidad de agrupamiento. DirecTV, el tema es que es un medio, es una plataforma, y precisamente por esa razón hay mucho, vamos a llamar así, contagio de comunicación o contagio visual. Cualquiera de nosotros que a través de DirecTV ve un evento que puede ser un evento deportivo o un evento cultural, de entretenimiento, etcétera, en realidad se termina, entre comillas, contagiando de costumbres, dichos, formas de hablar, marcas de otros mercados, porque mal que mal, uno está sentado aquí en Uruguay, pero puede estar viendo algo que ocurre en Colombia y las marcas que ve son marcas colombianas, tanto en la propia tanda, a veces, aunque están también esas cosas discriminadas, pero los pueden llegar a ver, no sé, en los letreros que están alrededor de un estadio de fútbol o en las propias remeras o camisetas de los jugadores. Con lo cual empieza a haber un contagio, como les digo, de relaciones de marcas donde uno ya más o menos sabe que esta marca está en tal mercado, que esta marca está en el otro, etc. El cliente viene y nos dice: tenemos un posicionamiento diferente en cada mercado, queremos irnos a un mercado, a un posicionamiento único, por esta razón que les comento. La verdad que nos reconocen bastante por deportes, pero sabemos que eso no dura para siempre, queremos un poquito más de posicionamiento balanceado, por decir así. Somos un proveedor premium de TV satelital, pero la verdad es que hoy por hoy, por supuesto, el auge de Internet y el perfeccionamiento de los sistemas de acceso cada vez más rápidos, del 4G, 5G, etcétera, vamos a dejar de tener como único medio de acceso a la señal el plato, digamos. Y además tenemos muchas marcas, muchas submarcas, tenemos una ensalada, necesitamos arreglar eso. Entonces ahí nos fuimos a trabajar en temas estratégicos, de esos que todo no se puede contar, pero digamos, imagínense que nos sentamos con el cliente, que es un cliente, que son varios clientes, porque es Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay, Argentina, etcétera, analizar un poco cuáles son los activos de marca. Y cuando llegó el momento, además, de desarrollar la parte visual, por supuesto, como se imaginan, estoy yendo a kilómetros por segundo, nos empezamos a dar cuenta de que los factores, y esto, dicho sea de paso, también respaldado por investigación de mercado propia del cliente, los factores con los que más o menos ellos se podían imaginar que estaban siendo bien percibidos eran el tema del color azul, algo de integración de la marca, los gradientes, etc. Pero una cosa muy divertida que nos pasó es que, ¿saben cómo llaman ellos, o cómo llamaban, mejor dicho, internamente, al isotipo, a la marca que aparece ahí abajo? Lo llamaban el ciclón, porque tiene forma de ciclón. ¿Qué pasa con DirecTV? ¿O qué pasaba con DirecTV? Por supuesto, si me está escuchando alguien de DirecTV, me va a decir que no, pero el mito general es que cuando llueve hay menos señal. O sea, que cuando aparece un evento climático, como por ejemplo un ciclón, se deteriora la calidad de la percepción o de la señal. Es paradójico, pero nadie de ellos se había dado cuenta de que estaban durmiendo con el enemigo, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso nos impulsó también a que pudiesen efectivamente llevar adelante un cambio, no tanto ya en cuanto al posicionamiento y la organización de su arquitectura de marcas, sino también a través de la marca y lo deporte.
Bueno, con DirecTV trabajamos un montón en todo lo que tiene que ver ya no solamente con la parte conceptual y la adaptación visual, sino también en la propia animación de la marca, el portafolio de marcas que ya les comenté, lo reorganizamos. Había muchas marcas que respondían a eventos puntualmente que se habían dejado de existir, o a programas específicos que existieron, a programas, tanto sea programas internos como programas de televisión. Y nos quedamos con esto, con este sistema mucho más limpito y con un patrón visual que responde de alguna manera a una marca paraguas, que es la de DirecTV, que figura acá, que tiene una tipografía especial, una aplicación de marca especial, una normativa gráfica, tipográfica, fotográfica, cromática, pero que después tiene también su adaptación al entorno, como es en este caso, estas son las oficinas de DirecTV en Colombia, que rápidamente, y este es para otro mundo de conversaciones que tiene que ver con la marca empleadora, la marca de la propia audiencia interna, pero que se adaptó también a deportes, con la señal de DirecTV Sports, a On DirecTV y a DirecTV Go. Y después está también DirecTV Prepago, que lo hicimos posteriormente, y el acceso a Internet. Y también auditivamente trabajamos. ¿Tiene sonido? Claro, sale con un delay. Ahora no me doy cuenta. La conexión está mala. Está, pero ahí va de vuelta. Bueno, en concreto es como que tomamos un poco todos los posibles puntos de contacto a los que me refería y el resultado es bastante bueno para ellos también, el resultado de tener por lo menos internamente una cultura de marca más unificada, trabajaron ellos de vuelta un poco más también en todos sus propios sistemas de comunicación. Fue un proyecto que, a pesar de que no estábamos en pandemia, por cuestiones geográficas se realizó, fue justo antes, digamos, un par de años antes. Se realizó de manera bastante remota. Tuvimos, de hecho, un solo encuentro con todas las partes, una vez nada más a lo largo de los 6 o 7 meses que debe haber durado. Y se presentó, sí, aprovechando el Mundial de Rusia con un comercial que estaba nada menos que Pep Guardiola. Salud, Pep. Último caso, y lo voy a pasar súper rápido, es un caso muy lindo de una cerveza artesanal argentina, que comienza con, en marzo de 2017, esto que ven ahí, se preguntarán qué es, bueno, es una muy tradicional confitería que no mucha gente conocía en Buenos Aires, en el hipódromo, en el hipódromo adentro, que la verdad que la gente no circula tanto, pero hace unos años se abrió al público esa parte que estaba tapiada, y esto es una confitería que tiene 110 años, casi, es de 1912, muy tradicional, se llamaba La París. Y tres emprendedores ex-ejecutivos de empresas de cerveza internacionales deciden hacer un emprendimiento que es una cerveza artesanal y deciden hacer en ese lugar el primer lugar, digamos, de la cerveza, el primer bar, y lo logran en noviembre de 2017, esto es parte del equipo de mi gente, digamos, que participamos de un evento de inauguración que fue ahí, además, dicho sea de paso, es cerquita de donde tenemos nosotros las oficinas, en Palermo, en Buenos Aires, y como ven, fue apenas 8 meses que tomó para que esté la marca creada, pero además el lugar desarrollado e implementado. Y esto tiene mucho que ver también a veces con la voluntad, ¿verdad? Con el deseo y con la intención y las posibilidades, obviamente, también de llevar adelante un emprendimiento. Por eso es tan importante la actitud emprendedora y muchos países, ustedes saben, que se miden también en función de cuántos emprendimientos hay por habitante o por kilómetro cuadrado. Y esta es la confitería La París transformada en rabieta. Cuando nosotros tuvimos que trabajar con la creación de la marca, llevamos adelante todo el proceso que hubiésemos llevado para Nespresso o que llevamos efectivamente para DirecTV. Por eso les digo que en el fondo es una cuestión no de
forma final, sino de escala. Uno, naturalmente, en un proceso como el de DirecTV, que les digo que había 8 mercados, tener un montón de ejecutivos, un montón de audiencias, etc. Bueno, acá había 3 personas a entrevistar, básicamente, contra todos los que había que haber entrevistado en el otro, que tuvimos que entrevistar en el otro caso, pero no por eso deja de aplicarse el mismo criterio, el criterio de que se necesita tener un concepto, se necesita tener unas pruebas, digamos, unas evidencias, por dónde voy a poder expresar ese concepto, cómo lo voy a validar. Se necesita también tener un nombre, y acá no teníamos nada, porque esto eran 3 cabezas que estaban pensando y que lo único que tenían era, bueno, por supuesto, su desarrollo de negocio, ¿no? Las máquinas, el lúpulo, la cebada y esas cosas. Creamos un nombre que tiene que ver con el entorno también. Uno se tiene que nutrir también un poco de mirar lo que hay alrededor. Y alrededor había caballos, había carreras, había un deseo también, como les digo, mucho de ponerle mucha garra al crecimiento. Y Rabieta es un nombre que era un nombre de una yegua en algún momento de la historia, y Malcriada también. Entonces estábamos ahí entre Rabieta, Malcriada, y quedó Rabieta, cerveza artesanal Malcriada, como tagline, o sea, como definición, pero porque el cliente justamente quería ambas situaciones. Y como se darán cuenta, por la herradura, evidentemente hay una cosa hípica alrededor, pero que está en un plano bastante menor, digamos, no es central, no estamos ahí mostrando un caballo como parte central de la cuestión. Pero todo el sistema es un sistema, una vez más, a escala de un emprendimiento hecho con mucho cariño también, y muy cercanamente a los emprendedores, con conceptos que tienen que ver con esto, con la cultura, con lo argentino, con la posibilidad de tener además interacción con los típicos objetos del mundo de la cerveza. Y esto está contado en un minuto nomás en este pequeño video. Tuvimos una Rabieta del alma que nos impulsó a cumplir el sueño de hacer una cerveza artesanal argentina para el mundo. La imaginamos noble, natural y consentida. Una cerveza muy nuestra, malcriada con todo lo mejor. Ahora va por más, a descubrir otros caminos, porque inconformista y desafiante quiere desarrollar su propio estilo. Esta es nuestra cerveza argentina para el mundo. Encontrala, conocela, disfrutala donde quieras. Rabieta, cerveza artesanal malcriada. Entendemos, cuando me toca a mí contar este caso en otros lugares del mundo, me cuesta mucho explicar que malcriar a alguien no necesariamente significa criarlo mal, sino criarlo bien. Pero bueno, o darle todos los gustos, ¿verdad? Eso que uno desarrolla en ese concepto de la malcrianza. Nos da mucho orgullo también decir que esto, ganamos 2 premios con esta, ganamos 2 sellos del Buen Diseño Argentino, que es un sello que otorga el Ministerio de Producción, por el trabajo original y por este trabajo de las variedades. Desarrollamos una serie de variedades que además hacen alusión a la fauna autóctona argentina, o sea, identificamos para cada una de las variedades un ejemplar típico argentino y un concepto, un desarrollo de diseño, de etiqueta especial, y esos son los que han visto ahí en el, bueno, que se ven acá también, que son distintos, distintos animales, que ninguno es un caballo en realidad, pero están todos relacionados con la fauna autóctona, los conceptos que pone ahí, bueno, el sistema completo de packaging. Y por último, el mensaje, que me olvidé de poner las notas de los diarios que están ahí, pero también la cerveza acaba de hacer sus primeras exportaciones a China, a Estados Unidos, o sea que no solamente han estado, digamos, o tenían esto del expendio en la Confitería París, que eso fue, recuerden, hace apenas 4 años, sino que ya están en góndolas, exportan al mundo, y muy felices y contentos, y
por suerte, cada vez que ellos hacen alguna referencia, hablan mucho de la marca, de cómo la marca los ayudó a crecer. Final, así por lo menos tenemos un ratito para conversar. Siempre decimos que alinear el propósito corporativo con experiencias que genera la marca crea más valor hacia el futuro, y esto es un poco la moraleja, si quieren, que me gustaría quedarles, y la conversación podría empezar por acá, con cómo pueden ustedes vincularse en todo caso con las marcas para construir un futuro mejor. Hasta aquí para hablar un poquito entre nosotros, y eso que tienen ahí es mi contacto. Tú dirás, don Leandro. Acá, desde Podicamos, pregunta si existe una estadística sobre qué tipo de arquitectura de marca funciona mejor. ¿Me podría repetir? ¿Si existe alguna estadística sobre qué tipo de arquitectura de marca funciona mejor que los demás, o cuál recomendaría sobre los demás? Mira, nosotros manejamos un esquema. Un continuo, digamos, que es un continuo que va de, cuando se trata de arquitectura de marcas específicamente, tenemos un continuo que va de marca monolítica a marcas independientes. Concretamente, las marcas monolíticas son aquellas en donde todo se llama igual. Zurich, por ejemplo, creo que de alguna manera la compañía de seguros tiene básicamente Zurich como nombre de todo, si mal no recuerdo. Y en el otro extremo, los dos grandes campeones, digamos, de las multimarcas, que son Unilever y P&G. A pesar de que hasta hace no mucho tiempo figuraban como marcas invisibles, de alguna manera, tú te comprabas una Hellmann's o un DAF y no sabías que atrás de eso hay una compañía llamada Unilever, si mal no recuerdo son las dos Unilever, bueno, ahora empiezan a aparecer. Unilever trabajó bastante no tan recientemente, hace ya unos cuantos años, en el diseño de su identidad corporativa, y la aplica también en el dorso de los productos, en algunos casos más o menos visiblemente. Pero no deja de ser un esquema de marcas independientes, esto es, no hay una relación directa con las marcas. El caso de DirecTV, por ejemplo, es un caso intermedio, y por eso digo que va de un extremo al otro, y la verdad, para responder a la pregunta, es que depende, voy a hacer la típica respuesta del consultor, depende de muchos factores, o sea, depende de muchos temas, y yo siempre voy a preferir, en todo caso, simplicidad a complejidad, pero en algunos casos la complejidad es la única salida. Ciertos productos que una empresa quiere por alguna razón tener posicionado en el mercado, hablando de cervezas y sin dar nombres, pero una compañía de cerveza en Argentina, que es el caso que recuerdo, bastante conocida, bastante mainstream, tenía su versión denominada Diosa Tropical, ese era el nombre de la marca, obviamente para un mercado diferente, ¿no? Un mercado más popular, más masivo, de menor precio. Desconozco el tema del líquido, digamos exactamente qué características tenía o no. Siempre sí vamos a preferir y vamos a sugerir que el producto que está en dos envases diferentes sea diferente, que haya diferencia. Digo, por el hecho de que la posibilidad de que uno finalmente ponga el mismo líquido, en el caso de una cerveza, y le ponga etiquetas diferentes, pero siempre debería existir una diferenciación desde el producto. O sea, un producto A y un producto B debería llevar una etiqueta A y una etiqueta B, o por lo menos variedades del producto. Pero en ese sentido, por ejemplo, un caso como este que relato, que ya no sé siquiera si existe, apuntaba a tener obligatoriamente una estructura compleja, entre comillas, pero para poder tener mejor cubierto el mercado. Hablando de Nestlé, trabajamos hace muchos años con un producto en Perú para Nestlé, que son los panetones, lo que llamaríamos los panes dulces, que en el caso particular del mercado peruano no tienen una estacionalidad tan marcada como sí lo tienen en el resto, por lo menos de la región. Se consume también bastante a mitad de año por otras razones. Y nos tocó trabajar de una manera bastante compleja con endosos de una marca que endosaba a otra y una que era la submarca de la otra, que a su vez era una marca de helados, la marca Donofrio, quizás la recuerdes. Y ahí inevitablemente uno tiene que entrar en un mundo de intervenciones cruzadas, ¿no? Por eso digo que del extremo de la
de la cosa completamente monolítica a la versión, digamos, de marcas completamente independientes entre sí, hay un espectro muy amplio que depende mucho de la realidad de cada mercado y de las barreras y los límites que uno se pone. ¿Qué preguntas tenemos por acá? Fotos sacadas por mí ayer, digo, una foto de la entrada, la primera de mural en Ciudad Vieja, y esto es la playa de Positos. ¿Cómo se adapta el Expreso a todo el tema de la sustentabilidad? Porque yo, por ejemplo, soy consumidora, en realidad al principio muy desconfiada porque me gusta moler el café, etc. Claro. Entonces me parecía como re sintético por el plástico. Hasta que un día agarré una trinchera, lo empecé a cortar todo y empecé a descubrir el filtro como estaba formado y hasta que descubrí el café adentro. Y el tema es que me daba, yo tomo mucho, entonces tiro y tiro y tiro, no las tiré más. Y en esa mezcla entre diseñador y artista visual, etc., las empecé a juntar para hacer obras a partir de, como si fueran píxeles, claro, de capsulitas. ¿Y lo haces? Sí, claro. Ah, qué bueno. Y entonces... ¿qué pasa con toda esa cantidad de capsulitas que andan en la vuelta? Bueno, bien, es una muy buena pregunta. Nespresso tiene, acá voy a aparecer un Nespresso ejecutivo. Ellos tienen este sistema de reciclado, o sea, te permiten que vos, te dan gratis, por supuesto, y te pueden retirar, no sé si retirar o tienes que llevar a un punto de reciclado precisamente, pero te cuentan lo que hacen con las cápsulas, que es concretamente eso, reciclar. Las pones en una bolsa sellada, digamos, las entregas y ellos se encargan después de reciclarlas y te explican lo que hacen con el reciclado. Evidentemente ese es el principal, digamos, talón de Aquiles, si querés, del hecho de que hay una intervención, digamos, demasiado sintética en el propio producto. Hace unos 8 años, si mal no recuerdo, como parte de una reunión global que tuvimos en FutureBrand, yo fui a la sede de Nespresso, que está en Lausanne, en Suiza, separada de Bebey, que es donde está Nestlé, no mucho, pero bueno, finalmente la razón de la separación tiene que ver con que justamente Nespresso quiere, y está planteado como tal, el esquema del negocio, quiere ser una empresa y una entidad independiente, y parten desde la propia separación física, ¿no? Sí. Ya que tenemos acá a los chicos y a veces el mundo de ver a este hombre que trabaja en esta empresa global, ¿cómo trabajan? ¿Con qué gente trabajan? ¿Cómo son sus equipos? Sus equipos son parecidos pero distintos a los de la agencia. Yo tuve la posibilidad de interactuar con diseñadores, con perfil más artístico, con perfil más de diseño, con perfil de diseño digital. Hacen toda la construcción de marca digital también, o sea que tiene que ver no solamente con lo visual, tiene que ver con el contenido, de cómo me dirijo a las audiencias, o sea, tiene redactores creativos, tiene diseñadores, tiene gente que hace análisis de investigación, que analiza las entrevistas, analiza los informes. Contales un poco algo de eso, porque creo que acá tenés artistas visuales, futuros creativos, futuros gente de marketing o gente que va a trabajar en una agencia o algo de empresa. Vale. Sí, ¿por qué no? A ver, lo primero es que nosotros partimos, después te termino lo de Nespresso. Nosotros partimos de este convencimiento de la lámina aquella que dije que es la lámina a tener en cuenta, que es la reputación y la identidad, ¿no? Digamos que las dos partes, digamos, están equivalentes o son equivalentes. Yo no puedo contemplar una marca sin saber que detrás hay un concepto, o una marca primero me evoca conceptos, me evoca ideas, atributos, etcétera, y eventualmente después me representa algo visualmente o sensorialmente, en el sentido de todas las posibilidades de acceso a lo sensorial que la marca tiene. Para lo cual, cuando nos toca trabajar en branding, tenemos algunos desafíos, que son que para lo que tiene que ver con la cuestión reputacional, conceptual, de contenido, el perfil de la persona que trabaja es un perfil ecléctico, digamos. O sea, se forma de alguna manera con nosotros. Tiene que tener un conocimiento, una llegada al mundo de la comunicación, de la investigación,
del desarrollo de contenidos, naturalmente, pero no es tan lineal. En otras palabras, cuando nosotros tenemos que reemplazar una vacante, por ejemplo, o ocupar una vacante o reemplazar a una persona del mundo del diseño, de todo lo que tiene que ver con la parte de identidad, sabemos rápidamente a dónde tenemos que acudir. En cambio, cuando tenemos que, de alguna forma, hacer lo mismo, pero con el área de estrategia de marca, que así lo denominamos, a lo que tiene que ver con reputación, ahí tienen otro par posible más de reemplazo de palabras, estrategia y diseño. En estrategia podemos acudir a gente que tiene distintos orígenes profesionales o distintos orígenes educacionales. Concretamente, tenemos inclusive gente economistas, o sea, de pronto economistas, pero que se han ido perfeccionando y sensibilizando, ¿no?, en relación con lo que finalmente son las marcas, que no son tan econométricamente medibles. Pero en un punto ustedes sí se van a encontrar en una reunión de Future Brand con gente que viene, como les digo, del mundo de lo puramente estratégico y diseñadores gráficos o diseñadores industriales o diseñadores de experiencias de entorno. El trabajo que refería recién Leandro para el shopping incluyó primero trabajar con la parte estratégica, luego trabajar en temas de concepto, trabajar también en el mundo de lo digital, porque naturalmente hoy un punto de contacto muy importante es el mundo de las redes sociales y la posibilidad de acceder a través de las aplicaciones móviles, y también en el punto físico, al cual lamentablemente no podemos acceder por cuestiones obvias. En esta instancia sí podemos, ojalá que a partir de ahora sí, pero además habitualmente lo hacemos, digamos, habitualmente lo que hacemos es interactuar. Por eso es muy rica la experiencia, la verdad que yo disfruto mucho, por suerte, de lo que hago hace ya muchos años, y se da además una muy interesante combinación y contagio positivo, ¿no? Nadie le censura, digamos, nadie a nada, nada a nadie, en cuanto a que en una primera reunión puede haber una opinión que proviene de un diseñador o una diseñadora gráfica que opina sobre una cuestión estratégica, y surgen grandes ideas de diseño provenientes del equipo de estrategia. Así es un poco lo que está conformado, sin dejar de mencionar un área importante, si quieren, a lo que es la conformación de las áreas de trabajo de la empresa, que es la gestión de la marca, o sea, la gestión del proyecto. El propio proyecto necesita ser gestionado a lo largo del tiempo. Digo tiempo porque los proyectos no duran 2 semanas, sino que más bien a veces duran varios meses. No es, digamos, un patrón que duren... No necesariamente un proyecto mejor es aquel que dura más, ¿ok? Tampoco todo se puede hacer así en un abrir y cerrar de ojos, pero hay proyectos muy express, muy rápidos, porque hay un deadline, ¿no? Digamos, hay un momento clave. Tuvimos una vez un proyecto en Chile hace muchos años para una compañía de telefonía celular que tenía un punto de... Llegaba un momento en el que tenía que dejar de... En realidad, tenía que ponerse a la venta. Eso era lo que ocurría. Se llamaba Smartcom, la compañía, y fue finalmente lo que hoy es Claro, en Chile. Y en algún otro caso hemos tenido situaciones por las cuales la marca necesitaba dejar de existir. En Argentina se lanzó hace 3 meses, 4 meses, la nueva marca de Staples. Staples es una marca internacional de artículos de oficina, y ahora están bastante más extendidos también a todo lo que tiene que ver con el mundo del comercio, el e-commerce en general y del retail. Es tan nueva que ni siquiera la puse ahí en la lista de proyectos. Pero Staples decidió a nivel internacional retirarse de casi todos los mercados, menos Estados Unidos y Canadá, y concretamente en Argentina había un momento, un deadline, o sea, el primero de febrero había que dejar de usar la marca, por poner algo. Se postergó por la pandemia, pero ahí también contás con una suerte de cuenta regresiva. Sí. En el caso, por ejemplo, del filetado, ¿no? Trabajaron el diseño internamente, pero después para hacer las ideas contrataron a un artista. Exacto, esa es la otra parte, me gusta también, gracias por la pregunta, porque la colaboración, la especialización, en todo caso, es algo que hay que tener muy en cuenta hoy por hoy. No se pretende que uno tenga todo in-house, y mucho más ahora que estamos trabajando de una manera más novedosa,
más virtual, más interactiva a la distancia. Hay una artista plástica que también, por supuesto, planteamos muchas opciones a Nespresso de cómo representar de una manera bastante premium, pero al mismo tiempo local, la propuesta de valor de este blend llamado Buenos Aires Lungo. Y Lola Rubinstein se llama esta chica, es una artista plástica que ya habíamos visto que tenía muchas capacidades para precisamente expresar de una manera muy artesanal. Hay un video que armamos que si lo pusiera ahora tardaría mucho tiempo, lamentablemente, pero que muestra cómo ella con su equipo trabajaron en el desarrollo de esta idea. Y la colaboración se da, la música no la hicimos nosotros, por ejemplo, la música de DirecTV. Ahora tenemos un proyecto que creo que es en República Dominicana, en donde también estamos incorporando no solamente música, sino también aromas. Y por supuesto eso lo hace una compañía, creo que se llama Brand Sense, la que hace los aromas. Drop Music es la que hace la música. Estos están en Argentina, Drop Sense está en Colombia. Lo rico de vuelta de poder trabajar integradamente. Por supuesto el mundo digital también tiene muchos proveedores muy, muy importantes en toda la región. Trabajamos con proveedores de todos los países prácticamente en los que estamos o de incluso otros países en los que no estamos. Y ahí yo resaltaría el tema de la especialización, ¿no? O sea, se han vuelto a traer un artista que es el trabajo que ellos la detectan porque saben dónde se apagan. No, claro. Pero lo hace muy bien, sobresale, tiene una constancia en su trabajo, lo muestra y entonces es captada, en este caso, por esta empresa que tiene que hacer este trabajo para la empresa. Sucedió con Coca-Cola, con un artista, un pintor conocido en Argentina, que tenía que hacer la botella de Coca-Cola, pintaba, no sé qué, con el estilo argentino, porque lo hacían por países, y bueno, le dijeron a él. Es decir, también está eso de cómo uno se va especializando en un área, los chicos que contrataron seguramente para hacer la animación de DirecTV, se dedican a hacer animaciones. Exacto. El tema de cómo llevar una marca en movimiento. O sea, otras marcas ya no se construyen, solo fijas, siempre que están en movimiento. El logo de Netflix que vemos siempre cuando pinta, ¡pam! Entonces, todo este juego visual ha ido mejorando, porque la verdad que sí. El rojo y negro es más básico ahora con estas líneas de colores, se pone más lindo. Bueno, todo eso es experiencia de marca, es cómo construir un atractivo para la marca. Y bueno, en eso se necesita gente creativa, gente y es la comunicación, que entienda lo que vive el usuario, que entienda cómo conectar desde emocional y desde el usuario y el movimiento. Sí, también. Una pregunta. Por ejemplo, en México, se hizo con los jóvenes, los jóvenes. Sí, nada, bebida. Con los niños, la artista de las paras y todo eso. Ajá, sí. Pero perfecto. Eso era una idea. Pero no, esa no es mi pregunta. Perdón, tengo la voz. Mi pregunta era, con el caso de las marcas, ¿no se me identifica? Sí. Tranquila, tranquila. La reputación de identidad, cuando la marca te promete algo, por ejemplo, ponemos en el café, la marca te promete un buen café y una buena reputación, cuando tienes una mala experiencia, ¿cómo la empresa se encarga de reponer eso? De volver atrás y decir, bueno, para, yo te prometí esto y ya lo cumplí. ¿Cómo? Bien, muy, muy, muy bien. Eso es lo que nosotros siempre decimos que siempre le preguntamos a los clientes cuál es la piedra que te molesta en el zapato o cuál es qué cosa te mantiene despierto en la noche, ¿no? Así lo preguntamos. Y todo el tiempo se trabaja para que eso no ocurra, digamos. O sea, uno en las marcas trabaja para que eso no ocurra. De hecho, lo que nosotros hacemos ya... Que ocurra algo de eso ya está por fuera de nuestro alcance, en el sentido de que la reputación es promesa más desempeño. Nosotros podemos trabajar en armar con el cliente la promesa, pero el desempeño ya depende del cliente. Entonces, de todas maneras, no con esto me estoy queriendo lavar las manos, sino lo que te digo es que lo que uno hace es definir una serie de manuales, digamos, ¿no? De manuales, que es en realidad lo que nosotros entregamos, manuales de forma de actuar en la marca, ¿eh? Porque además existen, de hecho, empresas especializadas en temas de reputación corporativa. Es muy amplio todo el universo de empresas relacionadas. De hecho, el grupo al que pertenecen tanto Macan como Futureland tiene otras empresas que llevan adelante procesos
de crisis, manejo de crisis, gestión de prensa y tal. Nosotros ahora para un banco hace ya 10 meses hicimos la nueva marca, terminamos el proceso de la nueva marca de un banco que se llama BCE, que es el Banco Centroamericano de Integración Económica. Es como si escucharon hablar alguna vez del BID, que durante muchos años fue dirigido por un uruguayo. Esto es como el BID de Centroamérica, digamos. Y ellos nos pidieron si podíamos, de hecho, capacitar a los equipos de comunicación en la propia marca, porque ellos durante 40 y tantos años tenían, como vamos a decir, un poco en un segundo plano el concepto de la marca, siendo que son una entidad, se llama entidad multilateral, porque pertenece a varios países, de hecho son los siete países, en Centroamérica y 8 extrarregionales, y no estaban haciendo el uso que podrían haber hecho de la marca para poder, de alguna manera, darse a conocer. Yo dije 40 y tantos años y me confundí, son 60 años que se lleva este organismo desde su fundación, y precisamente con motivo de esos 60 años decidieron hacer el cambio de su identidad. Y los estamos ayudando en temas de estos que tú preguntas, o sea, reputacionales, de crisis. Ahí también, una vez más, una colaboradora que yo conozco desde hace muchos años viajó precisamente las dos últimas semanas a Centroamérica haciendo talleres presenciales. Pudimos hacerlos presenciales, algunos eran híbridos, pero en cómo los conceptos de la marca podrían acompañar a las posibles respuestas que clientes deberían necesitar a partir de determinados, de determinadas fallas en el desempeño, ¿no? Y ahí es donde justamente tiene que estar preparada la marca. Después vienen todas las cuestiones de procedimiento. Los que son los campeones en eso son las líneas aéreas, que te dejan obligatoriamente a veces en tierra y tienen que salir a explicar. Entonces, pregunta. Sí. Con respecto a lo que ustedes realizan proyectos con una ficha final y les dan manuales de cómo accionar, sí, pero no realizan ningún tipo de mantenimiento, sí, aunque no haya un proyecto en curso. Podemos hacerlo, o sea, podemos hacerlo de varias formas. Por ejemplo, Entel, que es una compañía que desarrollamos su marca en Chile hace muchos años, es la Antel, digamos, de Chile, se llama Entel. Y para ellos creamos un sistema de marcas que tuvo un desafío particular también en aquel momento. La empresa estaba compuesta por Entel fija y Entel móvil. En el pasado los teléfonos eran fijos, les cuento. Se van a reír, pero no tanto, porque la verdad que hoy por hoy yo creo que más de uno ya nació con el mundo de los que están acá presentes, nació con los celulares en pleno auge. Pero bueno, en el año 2008, que debe haber sido cuando hicimos ese proyecto, todavía tenía mucha fuerza la fija, como lo llamaban, ¿no? Entel fija y Entel móvil. Entonces hicimos un proceso ellos hicieron un proceso de fusión de estructuras y nosotros acompañamos con el proceso de fusión de la marca. Quedó una sola marca, que es Entel. Hoy, de hecho, ni siquiera se llama Entel, se llama E. O sea, se llama Entel, pero es una letra E con diseño que hicimos hace muchos años y que, por suerte, permanece. Y ellos nos contratan anualmente una auditoría. Lo que nosotros hacemos con ellos es juntamos a todas las agencias, entre otras Macán, de Santiago también, y le hacemos chachas en la bolita, les decimos, se portaron bien, se portaron mal, están haciendo las cosas correctamente, esto está on-brand y esto está off-brand. Pero el chachas quiere decir en realidad que es como, bueno, no se vayan demasiado de lo que es el patrón general de la marca, porque a veces una creatividad excesivamente volada, digamos, que está buenísima per se, pero no está alineada con lo que pueden llegar a ser las grandes avenidas conceptuales que la marca maneja, termina haciendo que sea muy recordable, muy memorable la pieza de comunicación, pero te olvidas de la empresa o del producto, ¿no? Entonces esto es típico. Entonces por eso volvemos siempre a decir, bueno, a ver, volvamos acá o reorientémonos para acá. Eso no solemos hacer. No con ese modelo solamente, ¿no? A veces nos ha pasado, la marca País Perú, por ejemplo, que es un caso que siempre lo contamos como un caso de muchísimo éxito, se lanzó en el año 2010, en el año 2011,
y en el año 2018, con motivo precisamente del también otro tema más que tiene que ver con el fútbol, pero el Perú volvió a los mundiales después de 36 años, y entonces hicieron todo un gran tema, y aprovecharon también ese momento para hacer un rediseño del sistema visual de la marca, que nos lo contrataron también a nosotros, no del puro logo, pero sí de todo el sistema. Entonces ahí también hay situaciones en las cuales uno revisa, a pesar de que no estés necesariamente vinculado con la empresa todos los días. Pero no tienen una persona encargada, por ejemplo, de llevar ciertas cuentas o hacer mantenimientos todo el tiempo, o sea, solo se manejan con la auditoría. Eso es un modelo. Sí tenemos algunas empresas para las cuales tenemos un sistema de seguimiento y de desarrollo de proyectos que, como decía Leandro antes, como somos una agencia dentro de un grupo de agencias, hablamos de agencias porque en inglés mis colegas de Estados Unidos o de Londres hablan de agency, nosotros acá hablamos de la empresa, pero depende mucho por eso de la cuestión cultural, pero dicho así en neutro, la empresa que finalmente somos de branding, tratamos de no superponernos con las actividades que naturalmente llevan adelante las agencias de publicidad y de comunicación, de generación de contenidos, de relaciones públicas, etcétera, que son parte del mismo grupo. Entonces, en general no nos queremos ir de lo que es lo nuestro, que por naturaleza... ¿Perdón? Para que las otras sigan siendo necesarias. No, las otras son naturalmente necesarias. Lo que digo es que nosotros, no, por nuestra propia naturaleza, nuestros proyectos tienen un inicio y un fin. No están concebidos como un continuo. ¿Okay? Sin embargo, hay algunos casos, como te digo, en los que sí tenemos un seguimiento. Banco Superviel en Argentina, por ejemplo, o Promigas en Colombia, son dos compañías con las que venimos trabajando literalmente hace como 8 o 10 años, en hacer productos y proyectos que casi siempre van surgiendo. El BCP, que es el primer banco de Perú, para el cual rehicimos dos veces la marca, una vez en el 2013 y otra vez en el 2013, también cada tanto nos llama y tenemos con ellos una suerte de una tácita vinculación. Por ejemplo, a mí no se me ocurriría ir a proponerle un proyecto a la competencia del banco, porque yo sé que a la tarde, más tarde, más temprano que tarde, digamos, voy a volver a trabajar con ellos. Como ven, digamos, les estoy contando también ejemplos de proyectos de todas las latitudes, pero porque se da así, ¿no? No es pretencioso, es la verdad. Yo, es cierto, esta noche me voy a Guatemala, pero porque tengo un proyecto importante allá y vuelve a ser un poco también esto de volver a viajar, que yo viajé un montón en estos últimos 20 años. La pandemia me dejó un poco así en tierra, por suerte, porque la verdad que ayuda a volver a reconectar con las cosas de uno. Y a demostrar también de que sin duda, y esto si quieren así como palabras finales, que sin duda lo que viene va a ser diferente. O sea, lo que está viniendo, ¿no? Digamos, hoy por hoy, el caso este del banco. Imagínense un banco, 8 países, 7 países fundadores, 15 países en total, presidente del banco, reuniones con 25 personas para aprobar los conceptos de marca y tal, todo por Zoom. Recién la semana pasada, o hace 2 semanas, mejor dicho, fue el primer contacto, ni siquiera fui yo, sino que de otra persona de la empresa, el primer contacto físico, y la marca fue la licitación presentada, ganada, proyecto empezado, entrevistas realizadas, propuestas de marca, marca aprobada, lanzamiento, que no lo hicimos nosotros, pero bueno, el armado de lanzamiento hecho, presentación y puesta en práctica, hasta de señalización en espacios que los vimos por Zoom, digamos. O sea, con alguien que iba así. Y todo eso se hizo en remoto. Así que si se puede hacer eso, y el banco está contento, y los clientes también, se tendría que venir una nueva normalidad que vamos a ver también un poquito qué forma tiene. Incluso los efectos de la propia dinámica de los equipos de trabajo. No es solamente cómo entregas un proyecto, sino también cómo te llevas con tus compañeros y compañeras de trabajo. Bueno, todo lo que digan ustedes. Si tienen más preguntas, agradecemos a algunos que tuvieron que venir a tratarse. Obvio. Agradecemos a Gustavo, le vamos a dar
consejo de la universidad. Bueno, muy bueno. Muchas gracias. Visita. Voilà. Acá se unió Artes Visuales y Comunicación. Muy bien. Para muy amable. Recibirte. Gracias a ustedes por la atención, las preguntas y bueno, un placer. Y ya me tienen ahí en contacto, así que cualquier cosa me llaman y me preguntan. Trato de responder lo más que pueda. Bueno, y saludos a los que están también lejos. No, un placer. Bueno, te recibí muy bueno. Muchas gracias. Nos vemos, chicos. Sí. Bueno, muy amable, vos. Será un tanat uruguayo. Debe ser un tanat. No hay nada. Un licorcito de tanat. Mochandais. Y acá, ¿no?